Tenemos la filtración de la siguiente caja Cross Dimension, así que vamos a ver las nuevas cartas que se vienen. Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y con el último mantenimiento, ahora sí tenemos nuevas cartas. Hoy solamente vamos a ver lo que es la nueva caja grande, la cual seguramente estará saliendo para el día 30 de este mes, el último día. Y bueno, voy a estar usando la página de Duel Links Meta para ayudarme. Hoy nos vamos a ver las URs y SRs. Si quieren ver todas las demás cartas, links de la página en la descripción. Vale, empezamos con la carta insignia de la caja, Odai's Rebellion Dragon. Monstruo Exit rango 7 péndulo. Al fin tenemos Exit péndulos. Y dice, su efecto como monstruo primero, porque es lo primero que tienes que hacer, invocarlo como monstruo. Necesitas dos monstruos de nivel 7 dragón. Y lo que hace es, si puedes invocar por péndulo monstruos de nivel 7, puedes invocar por medio de péndulo esta carta si es que está boca arriba en el extra deck. Eso quiere decir, si se destruye este wey después de haberlo invocado bien, pues, por exit, pues como cualquier otro péndulo va a ir al extra deck boca arriba. Y ahora sí, lo puedes invocar aunque no tenga nivel. Por eso es que lo menciona su efecto. Dice, si esta carta es invocada por medio de Exit usando otro monstruo Exit como material, destruye tantos monstruos de nivel 7 o menor que controla tu oponente como sea posible. Inflige 1000, esto va a ser reducido a 500, de daño a tu oponente por cada carta destruida. Y si lo haces, esta carta puede hacer 3 ataques durante cada Battle Phase este turno. Si esta carta en tu zona de monstruos es destruida en batalla o por efectos de cartas, puedes destruir tantas cartas en la zona péndulo como sea posible, mínimo una. Y si lo haces, pon esta carta en la zona péndulo. Desgraciadamente es una escala 4, así que pues no es tan wow, pero bueno, todos los demás efectos sí están muy bien. Básicamente este puede hacer un OTK. Y bueno, una vez que pasa a la zona péndulo, ya puede activar su efecto péndulo. Una vez por turno, si no tienes cartas otras en tu zona péndulo, lo cual pues sí, no vas a tener porque este güey las habrá destruido, puedes poner un monstruo péndulo desde tu deck en tu otra zona péndulo. Y ahora sí, como ya elegiste tú el péndulo que tú quisieras, pues ya sabes que vas a poder hacer ya sea entre rangos 4 a más o 4 a menos, dependiendo de lo que necesites. Muy bien, no está nada mal. Luego nos pasamos al DDD Super Doom King Dark Armageddon. Igual primero lo invocamos por medio de Exit. Necesitas dos monstruos de nivel 8 de DDDs. No puede ser invocado por péndulo. Ojo, si es destruido y se va al extra deck, pues no vas a poder hacer nada. Cuando esta carta es invocada por Exit, puedes acoplar un monstruo péndulo boca arriba DD desde tu extra deck como material a esta carta. Monstruos péndulos que controles no pueden ser destruidos por efectos de cartas. Y una vez por turno, puedes acoplar un material de esta carta, luego seleccionar monstruos que controle tu oponente igual al número de monstruos péndulos que controles, destrúyelos. Oh, entonces mínimo vas a destruir uno porque este sí cuenta. Si esta carta en la zona de monstruos es destruida, puedes ponerla en tu zona péndulo. Ah, no es tan guau, pero bueno. Y como efecto péndulo, lo que hace es que una vez por turno, si tienes una carta DD en tu otra zona péndulo, puedes convocar de modo especial un monstruo Exit de DDDs desde tu extra deck, excepto a este mismo. Iba a decir, pues bueno, convocas a este güey, pero no. Entonces, básicamente puedes empezar a sacar monstruos Exit sin la necesidad de hacer la invocación Exit normal. Eso sí, no está nada mal. Vale, luego nos pasamos a las fusiones de las Frightfur. Tenemos el Sabertooth. Necesitas cualquier fusión Frightfur más uno o más monstruos que sean Flufal o Edge Imp. Cualquier monstruo. Eso quiere decir cualquier tijeras, cualquier Flufal. Y cuando esta carta es invocada por fusión, puedes seleccionar un monstruo Frightfur en el cementerio. Convócalo de modo especial. Eso quiere decir el que usaste para la fusión. Todos los monstruos Frightfur que controles ganan 400 de ataque. Si esta carta es invocada por fusión usa 3 o más materiales de fusión, no puede ser destruido en batalla o por efectos de cartas. Ah, no lo veo tan wow. Pero supongo que hay alguna manera fácil de sacarlo. Pero bueno, yo creo que a lo mucho se va a usar a una sola copia, así que no habrá tanto problema. Vale, luego nos vamos a otra fusión. Ancient Gear Howitzer. No sé si lo dije bien.
necesitas solamente dos monstruos Ancient Gear, cualquiera. No es afectado por efectos de cartas. Durante tu main phase, puedes infligir 1000 de daño a tu oponente, obviamente se ha partido a la mitad, 500 de daño. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Si esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio, puedes convocar de modo especial un monstruo Ancient Gear desde el deck, ignorando sus condiciones de invocación. Puedes convocar lo que tú quieras, incluyendo el monstruo más poderoso, que creo que te tiene 3000. Y pues como sí o sí tu oponente tiene que destruirlo por batalla, pues sí o sí va a activar este efecto. Y tu oponente sí o sí tiene que destruirlo, porque si no le vas a ir haciendo 500 daño por turno. Entonces no está nada mal. Muy buena carta para los Ancient Gear. Luego nos vamos al Synchro super pesado, Warlord Susanoo. Necesitas un monstruo máquina cantante más uno más monstruos super pesados que no sean cantantes. Esta carta puede atacar mientras está en posición de defensa y tiene 3800 de defensa. Y si lo hace, aplique la defensa para el cálculo de daño. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador. Si no tienes cartas de magia y trampa en el cementerio, puedes seleccionar una carta de magia y trampa en el cementerio del oponente. Colócala a tu lado del campo, pero destiérrala una vez que deje el campo. Uf, empieza a robar las cartas de magia y trampa del oponente. No está nada mal. Un muy buen sincro que puede ir el deck de los superpesados. Pero bueno, además de este también vienen las escalas péndulos como cartas R's, así que ya viene mucho más soporte para este deck. Vale, nos pasamos entonces a ver las cartas de magia y trampa. Fusión Conscription. Revela un monstruo de fusión en el extra deck y añade un material de fusión cuyo nombre esté listado en dicha carta desde el deck o cementerio a tu mano. Y si lo haces, por el resto del turno, después de que esta carta se resuelva, no puedes invocar de modo normal, colocar o invocar de manera especial monstruos con el mismo nombre que el que añadiste y tampoco puedes activar los efectos, donde puedes activar una de estas por turno. Entonces, ¿qué es lo que puedes buscar? Solamente cosas que sean específicas. Ejemplo, este no puede buscar absolutamente nada porque no es para algo específico, ese tampoco. Pero cosas como este que te especifica Edge Imp Soul, entonces ese sí lo puede buscar, Edge Imp. Vale. Es un poco específico, pero bueno, casi siempre ya los decks de fusión tienen por lo menos una fusión que sí o sí mencione una carta. Va, ahora nos pasamos a la fusión de los Frightfur. Invoca por fusión un monstruo fusión Frightfur desde el extra deck, desterrando monstruos materiales de fusión listados en la carta desde el campo o cementerio. Esto es lo que lo hace buena, puedes usar recursos del cementerio. Solamente puedes activar una de estas por turno. ¿Por qué es importante esto? Porque con el Toy Vendor puedes hacer mucho cementerio y estar robando más cartas, y por ende aumentas la posibilidad de sacar pues esta fusión. Igual, cartas que buscan fusiones la van a poder buscar porque es una carta que sí o sí dice fusión. Va. Luego tenemos carta de trampa, Dimension Slice. Cuando un monstruo es invocado de manera especial a tu lado del campo, excepto durante el Damage Step, selecciona una carta boca arriba de control de tu oponente, destiérrala. Si fue una invocación Exit, puedes activar esta carta el turno en el que es colocada. ¡Papu! Iba a decir, es muy lenta, pero bueno, en un deck Exit, obviamente ya ahí es donde brilla esta carta. Vale, vale, no está nada mal. Y luego tenemos Breakthrough Skill, la última carta que nos hacía falta de la Selection Box Mini. Bueno, la última UR. Y al igual de eso, nos viene también el Volcanic Queen, la otra carta SR que hacía falta. Y sorpresivamente están poniendo una carta de la Super Mini Selection Box. Ojo, esto no debería haberse combinado, pero ni idea del por qué lo hizo. Todavía puede que esté mal esto, pero si está bien, inferiremos que es porque pues ya las demás cartas ya estaban. Entonces lo más probable es que la otra SR de la Super Mini venga dentro de una mini caja, así como una de las SRs de la mini normal. Y la última, la Exentruca, seguramente va a venir completamente sola en la siguiente caja grande. Pero bueno, seguimos viendo las cartas entonces. Nos vamos al DDDD Oblimion King Abyss Ragnarok. Muy buen monstruo. Dice, si esta carta es invocada en modo normal o especial, puedes seleccionar un monstruo de DD en tu cementerio, convócalo en modo especial. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Una vez por turno, puedes sacrificar otro monstruo de DD, selecciona un monstruo que tu oponente controle, destiérralo.
Y como efecto péndulo dice, si invocas de modo especial monstruos de D, excepto durante el Damage Step, puedes seleccionar un monstruo de D en tu cementerio. Cualquier daño de batalla que tu oponente tome se convierte en la mitad por el resto de su turno. Pero también convoca de modo especial ese monstruo. Y si lo haces, recibes 1000 de daño. Ojo, es para ti, así que eso sí se queda igual. Recibes 1000 de daño. Solamente puedo usar este efecto una vez por turno. Ok, también te revive siendo péndulo, así que muy buena carta. Luego tenemos Xiangye Magician. Ojo, vienen varias cartas Magician también por aquí. Como monstruo, una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, puedes seleccionar un monstruo de luz en el campo. Ese monstruo boca arriba ve sus efectos negados hasta el final del turno. Vale, puedes contrarrestar Dex Luz. Y como efecto péndulo, una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo Exit boca arriba de controles. Ese turno puedes usarlo como material Exit para una invocación Exit usando su rango como si fuera nivel. Incluso si esta carta deja el campo, ¿ok? Simplemente convierte el rango en nivel, básicamente. Luego nos pasamos al Flufaldog, que ya sabíamos que tenía que llegar. Cuando esta carta se invoca a modo normal especial desde la mano, puedes añadir un Edgeim Sabers o un monstruo Flufal desde el deck a la mano, excepto esta carta. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Muy buen buscador para Flufal. Tenemos el Super Heavy Samurai Scales. Si tu madre controla dos o más monstruos y tú no controlas monstruos, puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. Esta carta es invocada de modo normal o especial. Puedes seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor Super Heavy Samurai en tu cementerio, excepto este. Convócalo de modo especial en posición de defensa. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno, ¿ok? Te revive. Y pues tienes una invocación especial, nivel 4, perfecto. Igual y ya este, junto con los demás de nivel 2, ya puedan empezar a hacer los otros monstruos super pesados. Ya empezar a hacer de que 6, 8 y luego 10. No me acuerdo si tienen de 8. Según yo, 6 sí. Pero bueno. Luego nos vamos al Edgeim Chain. Cuando esta carta declara un ataque, puedes añadir otro Edgeim Chain desde el deck a la mano. Si esta carta es enviada desde la mano o campo al cementerio, puedes añadir una carta Frightful desde el deck a tu mano. Ojo, todas las cartas de magia y trampa, según yo, son Frightful. Solamente puedes usar esta carta una vez por turno y solamente una vez ese turno. Entonces, más que nada vas a usarlo para buscar la fusión. Vale, luego tenemos el Ancient Year Hunting Hound. Si esta carta es invocada en modo normal, inflige 300, digo, en realidad 600, pero va a ser 300 de daño a tu oponente. Si carta ataca, tu oponente no puede activar cartas de magia trampa hasta el final de la Damage Step. Y también, una vez por turno, puedes invocar por fusión un monstruo de fusión Ancient Year desde el extra deck, usando monstruos desde la mano o campo como materiales de fusión. Eso quiere decir, no necesitas poli. Entonces ya este güey ya es la poli. Y lo mejor de todo es que pues nada más lo invocas, haces los 300 de daño y luego ya haces tu fusión. Te vas al güey grande y listo. Ya sabes que vas a sacar luego otro monstruo y ya le habrías hecho 800 de daño en un solo turno. No está nada mal, ¿eh? Luego tenemos a Bolofernigues. No sé si está bien porque en la imagen de la carta dice otra cosa, pero bueno. Estas dos monstruos de nivel 7. Una vez por turno puedes descoplar dos materiales de esta carta. Luego seleccionar una carta boca arriba en el campo, destrúyela. Y si es una carta de monstruo, puedes hacer que un monstruo boca arriba que controles gane ataque igual al nivel o rango del monstruo destruido por 300 hasta el final del turno. Esta carta no puede atacar el turno en el que activas este efecto. Y esto se convierte en un efecto rápido si es que tienes materiales que sean dragones, pero no puede ser activado durante el Damage Step. No está nada mal, digo, puedes destruir cualquier cosa. Si destruyes un monstruo, le puedes dar el ataque a otro monstruo, porque si te lo das a este, pues todo no tiene caso, ya que pues, no puede atacar ese turno. Vale, luego nos vamos a Yosenju Orochi Challenging. Si no controlas monstruos, activa uno de los siguientes efectos. También, por el resto de ese turno, después de que esta carta se resuelva, no puedes convocar monstruos de manera especial, excepto monstruos Yosenju. Añade un monstruo de nivel 5 o mayor Yosenju desde el deck a tu mano. Ojo, los monstruos, los mejores monstruos son de nivel 5 o mayor, así que va. O también puedes colocar un Yosenju Shinju L y un Yosenju Shinju R desde el deck
a tus zonas péndulos, pero destrúyelas durante la end phase del oponente. Nada mal, porque te va a acelerar el deck. Entonces, muy buena carta. Muy buena para los Yosenjus. Y siempre van a estar sin monstruos, así que siempre van a estar pudiendo sacar más y más cartas. Carta súper importante para ellos. Y luego tenemos Punch in the Box, la última carta de trampa. Cuando tu oponente declara un ataque mientras controle dos o más monstruos, selecciona al monstruo atacante, niega el ataque y si lo haces, envía a otro monstruo que controle al cementerio. Luego el monstruo seleccionado pierde ataque igual al ataque original y defensa, cualquiera que sea mayor, del monstruo que se envió al cementerio. Ok, ok, vale, no está nada mal. Obviamente es más para aguantar. Y listo, esas son las cartas. La verdad es que vienen muchas cartas importantes para los arquetipos que vienen por aquí. Así que supondré que muchas personas van a venir a esta caja por varias cartitas. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por en parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, para aparecer de más videos, más filtraciones y más noticias. Nos vemos en la próxima. Bye bye.